Hola a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En esta oportunidad me encuentro nada más y nada menos que en la hermosa ciudad de Roma, Italia. No se imaginan lo emocionada que estoy porque, como muchos saben, yo soy abogado y obviamente Roma es la cuna de las leyes en el mundo. Aquí fue que nació la parte legal que hoy día rige a todo lo que es el mundo, el derecho romano, por si no lo sabían. Y para mí esto significa muchísimo. Estoy muy emocionada de poderlos llevar conmigo a conocer esta ciudad, que es mi primera vez aquí, así que espero que disfruten mucho este video tanto como yo. Y bueno, nada chicos, vamos a comenzar. Venía caminando y al final de una calle me encontré con que había una estructura hermosa y voy caminando a averiguar qué es. Obviamente ya se lo voy a mostrar, pero esta ciudad está súper linda. Por todos lados hay lugares increíbles. Miren esta iglesia que me acabo de conseguir. Dios mío, esta ciudad es bella. Dios mío, estoy en Roma y no lo puedo creer. Lo voy a repetir en todo el video porque de verdad me parece increíble. Ay, qué enamorada estoy. Wow, no podía perderme de entrar a esta iglesia y me he quedado loca. Miren esta iglesia, está hermosa. Wow, qué belleza. No sé cuál es, solo estaba en el camino, miren. Dios mío, Roma es increíble de verdad. Miren. Aquí hay tanta historia, pero tanta historia, señores, ustedes no se imaginan. Uno va caminando y de repente ves hacia el fondo cosas, de repente ves un edificio todo antiguo, hermoso, y ni sabes qué es, ni siquiera es tan famoso tal vez, y te quedas como que, wow, ahorita me pasó. Estaba viendo unas cosas y de repente veo al fondo y hay una estructura gigantesca que no sé qué es, y ya estoy caminando a averiguarlo porque se ve hermoso. Así que vamos a descubrir qué es y ya se lo enseño. He llegado al lugar que les dije y resulta ser que, investigando, señores, se trataba nada más y nada menos que del monumento al primer rey de Italia unificada, Víctor Manuel II. Imagínense, este monumento se creó en honor a él y resulta que ha creado muchísima polémica porque tiene un blanco muy brillante y dicen, según los de la época, dicen que causa mucha incomodidad en la vista. Bueno, realmente yo sí creo que es verdad porque hay demasiado sol y ahorita no se puede ver muy bien. Uno está así como que, oh Dios mío, y justamente es así. Dicen que por la luz, cuando le pega a la estructura, causa incomodidad, y en ciertas partes oscuras es todo lo contrario. Imagínense que es tanto así que en la época, con las críticas, le llegaron a poner sobrenombres y le decían el pastel. Imagínense haber hecho semejante estructura para que le digan el pastel. Pero de verdad que están locos. Sin embargo, a mí me encanta. Miren esto, primera vez que veo los autobuses eléctricos. Aquí en Roma ya los están utilizando 100% eléctricos. Por ahora todavía tienen a un chofer que los conduce, porque obviamente están en todo lo que es el tiempo de prueba, pero se espera que no tengan conductor. Imagínense, en un futuro van a andar solos por toda la ciudad sin nadie que los maneje. Increíble, para allá vamos. La tecnología está avanzando, señores, imagínense. En este momento me encuentro en el Panteón de Roma. Actualmente esto es una iglesia y antes era un templo. Resulta que aquí está la tumba de Víctor Emanuel II, quien fue el primer rey de Italia, de la Italia unificada, que les hablé hace un rato, que pasamos por un homenaje que le hicieron, que es el famoso pastel, como le llamaban aquí los ciudadanos antes. Y este mausoleo está súper bonito, realmente es increíble ver que esto lo hayan construido los romanos. Imagínense, nada más y nada menos que en el año 126. Yo quisiera que pensáramos qué estábamos haciendo nosotros en nuestros países, los colombianos, los venezolanos, los peruanos, los mexicanos, en el año 126. Recuerden que este país es una, tiene, bueno,
¿cómo decirlo? Si me confundo, pero acá estaban una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, que son los romanos. Y wow, ya en el año 126 habían hecho esta estructura. Es increíble, de verdad, pensar lo que hace el ser humano solo con pensar un poquito, porque en esa época no existía lo que hoy conocemos para construir lo que hoy día construimos. Imagínense. Me parece muy bonito que tú vayas caminando y siempre te encuentres con una nueva fuente, y cada fuente tiene su particularidad, ninguna es parecida a la otra, pero sí tienen como la característica general que definitivamente son fuentes que uno ve en los libros de historia de Roma, en las películas. Eso es lo que sí se parecen todos y está súper bonito eso, porque le da a la ciudad un toque aún mucho más histórico para los turistas. Pues recordamos películas que hemos visto de chiquitos y uno dice, wow, no puedo creer que esté aquí, de verdad que sí. Acabo de comprarme una de las cosas típicas de aquí de Italia, que yo amo, señores, ustedes no se imaginan. Y aquí lo conseguí de una forma súper, súper diferente. Es el famoso cannoli, pero en esta oportunidad lo he comprado. Es bien diferente, miren, tiene una forma de cono. Por lo menos en Milán estaba en una forma redondita larga, aquí es así, y por dentro tiene chocolate. Hay de varios sabores, pero este es de chocolate. Estoy demasiado emocionada de volver a probar esto de aquí, porque en Viena los venden, pero no es igual. O sea, en Viena no les queda igual que a los propios italianos, obviamente. Vamos a probarlo. Increíble, de verdad que está increíble. Esta ciudad me encanta y vine con mi novia, así que lo estoy pensando súper lindo. Les voy a seguir mostrando un poquito más. Quería contarles otra cosita de este lugar, y es que en todo lo largo de esta fontana hay unos señores que están con un pito, como a cada rato le pitan a la gente cuando hacen algo que no es debido. Por ejemplo, se sientan en los muros, lanzan cosas al agua. Aquí detrás, este señor de camisa blanca es uno de ellos, y me parece súper bien, porque de verdad la cantidad de turistas, ustedes no se imaginan, miren todo esto. Obviamente tiene que haber alguien que cuide por la protección de todos nosotros, porque, escuchen, increíble, de verdad que, yo no sé, estos señores deben pasar todo el día pitando, porque demasiado, creo que aquí hay como 1000 personas. Siguiendo en nuestro recorrido por la ciudad de Roma, ya son las 6 de la tarde, no se imaginan, he pasado todo el día caminando, me duelen los pies, acabo de comer apenas a esta hora. Y bueno, camino a seguir recorriendo, nos encontramos esta ruina que también está súper, súper increíble, porque creo incluso que es la primera en todo el día que vemos que está así como más, que está más conservada, o sea que hay como más estructura, pues. Bueno, vengo a comer a un lugar que ha sido súper recomendado por todo el mundo aquí en Roma, y es una prosciuttería, la más famosa de la ciudad, y quiero mostrarles este lugar y lo que es una prosciuttería, porque a pesar de que nosotros en nuestros países comemos muchísimo esto, no sabemos que aquí en Roma esto es un plato típico y existen muchos restaurantes que preparan esto en una tabla. Ya les voy a mostrar y les voy a enseñar cómo lo sirven, señores. Esto es un arte y de paso es delicioso. Bueno, esta es la tabla, sirven jamón, salami, aguacatico, pancito con distintas cosas, quesitos, lo tomas con un vinito blanco o vino tinto y pancito. Así son las prosciutterías en Roma. Y mi novio ya tomando su vino. Otra vez a la Fontana di Trevi, porque nos dijeron, no, vayan en la noche, porque es que en la tarde eso está full. Y de verdad, cuando vinimos en la tarde había demasiada gente. Resulta ser que vinimos ahorita, son las 10 de la noche, jurando que no iba a haber casi gente. Y pues, les voy a enseñar cómo esto está, señores, esto está peor que esta tarde.
Porque claro, ahorita se ve mejor, está más bonita y obviamente todo el mundo viene en la noche. Miren cómo se ve, Dios mío, demasiada gente. Miren, meterse ahí a tomarse una foto es imposible. Mira este chico intentando, mira esa señora intentando que te ofrece tomarte la foto. Yo no sé, o sea, más o menos, ¿será que se va con el celular o qué? Porque eso no es normal, pero bueno, mucho cuidado si llegan a venir, no darle su teléfono a nadie. Ci sento a tuo cino d'amor, delle belle te vanno a riposo.